Es hermoso. ¿Qué hay allá? Estamos en el medio del campo. Hicimos alrededor de 600 kilómetros de casa para llegar a esta edificación hermosa. Tiene una torre y se puede leer allá arriba, pero muy poquito, que dice La Isolina. Dice 1900 y ahí está como las letras como que se cayeron. Pero bueno, miren lo que es esta escalera. En esta oportunidad te voy a contar la historia de esta mansión de campo, nombrada por su dueño Pedro La Isolina, creada a principios del siglo XX, exactamente en 1911. Se nota que le sacaron las puertas, las ventanas. Una lástima. Uno de los protagonistas nace en Alessandria, Italia, el 8 de enero de 1857. Llega a la Argentina cargado de buenos augurios, capaz de enfrentar cualquier desafío en estas tierras pampeanas que le abría sus puertas. Su nombre era Pedro María Invernizzi. Uy, mirá, tenemos una lechuza, ¿no? Parece una lechuza, algo por el estilo. Bueno, podemos ver que está en el medio del campo. La otra protagonista nació en San Vicente, Buenos Aires, el 21 de abril de 1876, hija de padres italianos. Su nombre era Isolina Teodora Landoni. Se casaron en la ciudad de Olavarría el 7 de mayo de 1894. Él tenía 37 años y ella era mucho más joven, tenía 18 años. Y acá podemos ver que está uno de esos adornos de lo que era del techo. Aparentemente son los que estaban ahí. Acá, ¿ves? Ahí le falta. Serían estos los adornos. Bueno, al parecer esto era como una especie de mueble de la cocina. Seguimos por acá. Miren, tienen unos dibujos espectaculares que aún sobreviven ahí arriba. Algunas teclas. En sus comienzos alquilaban un campo entre las localidades de Doblas y Atalí Barroca. Se dedicaban a la cría de oveja, hasta que el señor Castel le vende una legua en las cercanías de Rolón. Bueno, volvimos acá a la parte principal, que estaba la escalera. Seguimos por acá. Miren la altura que tenía la casa, ¿no? Y cómo los pisos lo levantaban. Como una especie de piso flotante. Wow, miren los detalles del techo. Miren como unas flores. Eligieron la zona más alta del campo para el casco de la estancia. Fueron 17 hectáreas donde comenzaron a construir el chalet que finalizó en 1911. Esta pareja tuvo dos hijos, Francisco el Mayor, que nació en 1897 y falleció en 1948, el cual nunca se casó y tampoco dejó descendencia. Era amante del arte y de la música. Digamos, era el artista de la familia. Convivió con problemas de salud que hacían que vivan mucho tiempo en Capital Federal, en donde le podían brindar asistencia médica. No sé si se puede entrar del otro lado o qué, pero bueno, vamos a ver. Hay como unas ventanas. Vamos a ver si se puede llegar del otro lado. El menor de los hermanos, Pedro Diego, nació el 7 de septiembre de 1907 y falleció el 17 de diciembre de 1956,
en un accidente de aviación, mientras fumigaban unos campos cercanos a Macachín, en La Oración. Acá está el agujero que estábamos mirando. Y acá podemos ver que quedan algunas que otras puertas, seguramente originales de la casa. Miren lo que es, una puerta roja. Aún le quedan las cosas de la ducha, las manijas de para bañarse. Oh, mirá cómo sigue. Mirá todas las puertas y ventanas que hay. Cómo se conservan aún. Buenísimo. Le faltan todos los pisos, la verdad que no sé por qué, no sé si serán que se pudrieron o los sacaron, porque la verdad aparentemente la casa está bastante saqueada. Por lo que se ve está bastante saqueada la casa. Le faltan las puertas, ventanas, los pisos. Pero en sí está hermoso. Acá. Y acá tenemos esta estufa como antiguas. Wow, muchas cosas ahí. La verdad que está lindo. Uy, miren acá, postigones. Qué loco, ¿quién se encargó, no?, de sacar todos los postigones y guardarlos acá? Estas son las puertas que tienen, a su vez tienen como una ventana. Ahí está, miren. Buenísima, está totalmente funcional. Tiene la traba. Bueno, acá parecía que era como una cocina también. Qué loco. Acá tenemos otra puerta. Bueno, acá parecía que había como el calefón. Era como que estaba bastante modernizada la casa, a pesar de que era antigua. Tenía calefacción, tenía gas, al parecer. Acá tenemos como unas figuritas, no sé de qué serán. Y bueno, y acá una vista al campo. Por allá hay otras edificaciones. Está bastante destruido el lugar, pero bueno, algo es algo. Miren esta chapa ahí con la claraboya incluida. Y acá tenemos unos troncos, unos palos, puede ser de las escaleras. En los inicios de la Isolina, su propietario, como buen italiano, llenó de árboles y planta la estancia. Se plantaron tamariscos, pinos, olmos y eucaliptos. También varios árboles frutales, como perales, ciruelos, manzanos y membrillos. Tenemos que subir por esta escalera. Y bueno, todas estas cosas que le sacan van rompiendo, aparte del clima. Podemos ver que las paredes se van rasgando. Se va destruyendo. Bueno, ya estamos un poco más arriba. Y ahí acá. Uy, mirá. Y bueno, ahí se ve como un puente que te lleva como a esa pérgola o un mirador. Y podemos seguir por acá. Parece que tiene unas habitaciones. A esto lo quiero dejar para lo último, porque seguramente los más impresionantes es tener esa vista. Esto pareciera como un altillo, ¿eh?
Que pegó un salto para llegar hasta allá, ¿eh? No creo. Es alto y la verdad que bastante lejito va para saltar, ¿eh? Pero algo sé. A ver qué hay acá. También lo mismo. Seguramente es como un altillo. Es complicado pisar acá. Ah, mira, pudimos entrar por acá. Es complicado pisar acá porque no sabemos qué hay abajo. Y por ahí puedo pasar. Tranquilamente puedo pasar. Pero ves, como yo le digo, si vienen a estos lugares, siempre traten de caminar por las vías. Y a ver qué se ve desde acá. El techo. Wow. Qué bueno que está. ¿Esto qué será? Cosas originales de la casa. Por acá seguramente iban unos cables. Esto sería ya el altillo. No, qué lindo. Es gigantesco. No me que rodea toda la casa. Miramos el piso de nuevo para ver cómo estamos. Pero se ve bastante firme. Y es bastante sorprendente que no esté lleno de murciélagos. Siempre en estas partes está lleno de murciélagos. Bueno, acá podemos ver que están estas como si fueran de luz. Vine con mi amigo Jorge, pero bueno, en este momento es prácticamente lo estoy recorriendo solo el lugar. No, es hermoso, es hermoso. ¿Qué hay allá? No, ¿qué hay? Me recagué todo. Uy, te juro que me reasusté. Hay unos pichones de lechuza. A ver. Son unos pichoncitos de lechuza. Ahí hay uno muerto. Ah, y allá está el otro, claro. No los quiero molestar mucho, pero quiero mostrarles un poquito. Wow. Increíble. Qué lobo. Vamos a dejarlos tranquilos porque están asustados los pobrecitos. Son unos pichoncitos. Y abajo, yo no sé si era la madre que estaba muerta ahí, porque en el principio mostré que había una lechuza muerta y yo no sé si era la madre, y pobrecitos están solitos. Uy, cuando pasé por ahí sentí que se movió el piso, la verdad. Miren estos palos, están, pero la verdad es que se conserva bastante bien todo esto. Te digo que esto con una buena restauración, yo creo que bancaría para recuperar este lugar. Pero bueno, vaya a saber quiénes son sus dueños actuales, o si tiene dueño. La verdad que eso siempre queda en la duda de estos lugares. ¿Por qué están abandonados? Uy, mirá que encontré algo, ¿eh? ¿Qué es? ¿Es un papel? No, loco. A ver. Lo voy a apoyar acá. Mirá, Pedro Arancet. Y CIA. Buenos Aires, noviembre 23 de 1936. Es una carta. Qué increíble poder encontrar esto. Seguramente es una de las pocas cosas que quedan vivas acá. Originales. Archivos, ¿no? ¡Wow! Es espectacular. Y bueno, y ahora vamos a tratar de subir a esta torre. Y bueno, y también nos queda explorar este pedazo de casa para allá. Y creo que para llegar a la torre tenemos que dar todo por esta escalera, subir por allá, subir al techo y después recién ahí podemos entrar. Así que bueno, ahora nos vamos a meter acá a ver qué tiene.
mira que se está cayendo a pedazos.